Y así es como llegamos a este cierre de campaña 2014. ¡Aplausos! Julián Churute, bicha papada, Julián. Bueno, a ver si no la cago. Tres horas esperando la 38B y no pasaba por ninguna parte. Ya dejen de estarse quejando, la verdad que ya estamos aplastadas aquí. Puta madre. ¿Saben, bichas, lo que hice anoche? Pues andaba de ardona y me fui a comprar cuatro riguas de este vuelo, miren. Pues a mí no me gustan. Pues a mí la verdad no me gustan tanto. Yo prefiero los totopostes. ¿Y vos, Sonia? A mí la verdad lo que más me gusta es la cara de René Alonso. ¿Eh? Es muy sexy. ¡Huevos, no! ¿Por qué sos tan puta, pues, Sonia? Yo no soy peperecha. No, peperecha no, pero puta sí. ¿Qué van a querer de hartar, señoras? Veamos qué hay. Coma mierda, esta comida está bien cara, bichas. Las dos pupusas de queso te las están zampando a 5.50. ¿Por qué putas no fuimos al Pollo Bonanza? Si hubiéramos ido al Pollo Bonanza, con un cuarto de pollo hubiéramos quedado alivianadas las cuatro. Lo que pasa, Doris, es que está agrandada. Dice que le da roncha si vas a San Salvador. Pobre cerota, si sos del pueblo, hija. Si yo he visto esta puta encaramada en una coaster y todavía compra jícama en bolsa. En la 44 no venden jícama. ¿O en cuál? Yo solo estoy esperando que pase la señora de las mil hojas. Ya pise. ¿Qué? Pues la verdad que fue un encuentro muy bonito. Fue con un diputado de arena. Decían que yo era la puta, miren esta. Lo que pasa es que a esta le dicen la tsunami. Va arrasando con todo lo que encuentra en el pasaje. ¿A cuál motel te llevó? Pues la verdad que fuimos allá por calle al aeropuerto. Como que vas para San Miguel, al Zorro Feliz. Tenés tarjeta de descuento, dice. Ay, no seas chambrosa. Tengo tarjeta de descuento solamente en la campana, vaya. ¡Qué rico huelen a carao! La semana pasada fui al Dullicentro de Santa Tecla para renovar el Dulli. La verdad es que salía como que era mona en la foto. Me miraba tan fea. ¿Quién puta sale guapo en las fotos del Dulli? Ey, ¿vos te hartas poquito o te hartas un vergo? Perdón. Si sos hartona o algo. Me dicen la económica. Puta, con razón pareces cacaste, güey. Puta, otra vez la volví a cagar. Siempre me pasa lo mismo cada vez que me sacan a hartarme a comerme un choripán en la calle o algo. Oye, Moitro. Pues la verdad que yo te voy a decir que deberías de hartarte, no sé, comer sopa de res, sopa de pata. Y me harto pan francés también. Mira, lo que a vos te conviene más es que te hartes una tu sopita de mora para que te pongas chapuda. Puta, para que rellenes esos caimitos que tenés por chiche, porque está paloma que alguien te haga caso así como sos, hijo, que mira, estás toda llenada. ¿Qué crees que vos, tengo? Yo creo que vos tienes parásito, fíjate. Muchas hojas de jocote te hartás. Puta, sigue de la caca de este. Vamos. ¡Saco! ¡Madre, vos! ¡La tutumusta! ¿Qué pasa? ¿Tengo un moscarrón? ¡No, hombre, espérate, al suave! ¡Puta! ¿Pero qué pasa de mierda, mano? Con razón sentía un gran tufo calcetín y a carao. ¡Pues puta, mano! Pásame un pedazo de papel. Pues. Pero si este monocerote solo se harta Herbert. Pues sí, maje, pero las cagadas como que son de bolo. Ay, que me acordé que te gusta la Nutella. ¡No, hombre, espérate, la Nutella! ¡Más, más payunca! Aquí está tu chocomel. ¡Más, más payunca, maje! ¡Apúrate, dátelo! ¡No, hombre! Es caca de tu hijo, deberías de probarla. ¡Huevo, ese monocherchoso no es mi hijo! La cagué. ¡Y ya va! ¡Sí, buenas! Hola, Byron, ¿cómo estás? ¿Te está cayendo agua vos aquí en la colonia? Porque donde yo vivo la cortaron y la van a echar como a eso de las 12 de la noche. ¡Qué bello va! Te traigo un regalo. Te la pasé comprando allá en la Nueva Milagrosa. ¿Y la onda es que yo si agarro esa canasta se me cae la toalla, usted y la sal? Ese es el chiste. ¿Cómo son los chocobananos? ¿A dónde me despatarro? Ay, como te estaba contando, yo no sé realmente qué voy a hacer porque yo me quiero superar en la vida, ¿va? Entonces quiero vender productos Mary Kay. Ay, pero está cachimbón, de verdad. Ay, no, pero este hombre no es apura. ¿A dónde está el hombre? ¡Ja,
Soy Pipián. No importa. A huevos sos Pipián. Hay una verdad, Sonia, así que tengo leche para conseguir algún marido en el chat.com. Terminó siendo todo una pasiva. ¿Por qué lo decís? Porque me enseñó un pepino y me dijo que íbamos a hacer maravillas con esa babosada. Ya me imagino yo con tremendo pepino de la tiendona de esos cholotones en la mano. ¿Por qué no mejor te conseguís un bicho de la tecnológica? Son guapos. ¿Vos ya te echaste alguno de la tecnológica? Ah, me he echado como a cuatro. Pero fue nada más un loquinazo. Bueno, se justifica todo. Los que dicen que tienen tremenda babosada son los de la nacional. Eso también me habían contado la vez pasada. ¿Quién te cuenta todo eso? La Mercy, una prima que tengo estudiando en la nacional. ¿Sabes algo? Tengo ganas de ir a la campanera. ¿Vos en serio sos pendejo te haces, Sonia? ¿Qué tiene de malo? Es una colonia muy decente. ¿Sabes algo? Mejor voy a ir a comprar pupusa. Chivo. Buenas tardes, gracias por llamar a Campero de la Pixar. ¿Qué le puedo ayudar? Buenas tardes, ¿tiene mollera? Sí, tenemos la promoción de mollera. ¿Cree que me puede enviar dos órdenes de mollera aquí a la comunidad Iberia? Me le agrega dos colones de tortillas, dos pedazos de queso duro y... ¿Tiene fresco de carao? Y dice que fresco de carao, si no, ¿cómo se llama? Agotado, ¿va? ¿O lo tenemos fresco? ¿En serio? ¿De qué más tienes? Solo de él le tenemos, fíjese, solo de fresquillo. Gracias, adiós. ¿A dónde puercas venderán fresco de carao? ¡Puta Damaris! Me huevearon el celular y el microbús. Estos hijos de puta no me dejaron nada en la cartera, ni siquiera una cora. ¡Tarán! ¡Ey, esa onda, qué pedo, vos! ¿Son pases para comer choripanes, torta loca o qué onda? Adivina de qué son estos pases. Puta, la verdad que se miran como que son pases para comer pan a niños o choripanes o algo por el estilo. Puta, entremos porque ya me ruge la panza, me dan un gran filo. ¿Cómo te huevearon el celular, con la grande verga, que te decís, es más, entonces... No, y de caramado, nadie de la pene, sí, o algo por el estilo.